estamos hablando de la historia de esta ciudad. Nunca podremos saber qué pasó en el siglo XVI, XVII, XVIII. Escasamente tenemos algunos referentes. Lo que nos interesa es presentar algunas ideas de qué lo pasado está presente hoy. ¿Qué es lo que ha formado la ciudad? ¿Cuáles son las fuerzas que en la larga duración de varios siglos que lleva la ciudad y lo que lleva el territorio está presente hoy y hace a la ciudad y nos hace a todos nosotros? Entonces, esta primera sesión comenzaremos con el tema del gran recipiente, territorio. El territorio está con su arquitectura territorial, con su construcción especial, ubicada en tierras altas, ubicadas en medio del trópico, con unas particularidades que son las fundamentales que van a definir más de una característica de esta ciudad de Bogotá. En primer lugar, la arquitectura territorial, la verticalidad, es la idea fundamental. Esta estructura, esta fisiografía, esta forma, va a definir muchos elementos que son claves para entender la ciudad. En primer lugar, porque va a ofrecer una oferta ambiental supremamente variada. En primer lugar, segundo lugar, a muy corta distancia de camino, la combinación de las ofertas ambientales tan diversas que tiene este territorio se encuentran a muy poca distancia y muy poco gasto de energía, sea energía animal, sea energía humana, sea energía mecánica, cualquier forma de intercambio, tenemos nosotros que está a muy corta distancia y esto va a permitir unas posibilidades de usar lo que ofrece el territorio con el gasto energético mínimo. A corta distancia de camino, del oriente de la ciudad, está a 3-4 horas, está Choachí, a 3-4 horas, está por el otro lado hacia Zipacón. La posibilidad de combinar pisos térmicos, nichos ecológicos, ecologías distintas, va a ser un elemento definitivo para la ciudad. Segundo lugar, los vientos. Estos vientos, los alisios del sureste, van a ser fundamentales para entender la ciudad. Esto que es un quebradero de cabeza hoy, con la contaminación de la ciudad que nos anuncian que traen los humos de los incendios forestales de Venezuela o de los llanos orientales, bueno, también traen las aguas, y las aguas de Bogotá, las aguas de la sabana de Bogotá, las aguas de estos páramos vienen de la Amazonia, traídos por estos vientos alisios. Por eso, de manera preferencial, no todos, pero en general, los páramos se encuentran y las lagunas se encuentran al oriente de este altiplano cundiburiacense. Otra idea que es fundamental para entender la importancia de este territorio es su localización. No era importante, va a ser cada vez más importante. No era importante antes del siglo XVI, por supuesto, pero va a ser importante cada vez más a medida que el nuevo Reino de Granada, la República de Colombia, se va integrando a los mercados mundiales, cada vez va a ser más importante, porque es, como nos recuerda el geógrafo francés Jean-Paul Deleuze, es la capital americana más centrada en su territorio. Y esto es fundamental. Va a constituirse como a muy poca distancia de Bogotá está el ombligo de Colombia, cerca a Puerto López Meta.
Y esto va a ser fundamental porque esta centralidad en su territorio, tanto colonial como republicano, va a ser fundamental para las comunicaciones. Y esto va a ser, de aquí se va a derivar una de las funciones urbanas más importantes, como veremos más adelante, que es la de ser puerto de montaña. Ser un gran centro comercial, ser un gran centro administrativo, gracias a esta centralidad. Entonces, nos encontramos con un recipiente, un contenedor, que no es grande. En el contexto del mundo andino, americano, el altiplano cordillerense es una unidad muy diversa, pero bueno, digamos una unidad geográfica pequeña. La sabana de Bogotá, en su lugar más ancho, podrá tener cerca de 70 kilómetros y de punta a punta, extremo a extremo, tendrá un poco más de 250 kilómetros, y esto en la escala continental es pequeño, en primer lugar. Segundo lugar, una gran oferta ambiental, pero profundamente fragmentada. Y esto es algo muy importante a tenerlo presente. Nos lo explica con claridad la arqueología, pero también Fals Borda, en su estudio sobre el hombre y la tierra, Boyacá y Campesino de los Andes, nos hace constante referencia a la fragmentación ambiental, y esto va a ser definitivo para más de una característica económica, política, pero también cultural, como haremos referencia a esto más adelante. Un territorio, por lo tanto, donde confluyen varias geografías, por un lado las que proceden de influencias del río Magdalena, humedades que vienen del Magdalena, también del Caribe, parte del Pacífico, pero fundamentalmente del Amazonia. Y esto es clave porque la oferta de aguas de Bogotá va a ser una de las condiciones fundamentales para la riqueza de este territorio. En primer lugar, un territorio muy rico, extremadamente rico, pequeño, concentrado, donde se sintetiza buena parte de lo que está regado y disperso en otros lugares de la geografía de la actual Colombia. Y ventajas de humedades relativas muy altas, vientos que le proveen de aguas constantes todo el año. Todo esto van a ser atributos de Bogotá, que Bogotá no es muy consciente de ello, porque muy pocos saben que el agua que tomamos es agua que viene de la Amazonia, que el agua de Bogotá depende de la oferta hídrica transportada por los vientos volados, perdón, por los ríos voladores, como le llama este biofísico de Sao Paulo, el Nobre. Estos ríos voladores van a aportarle una riqueza ambiental gigantesca a la ciudad. Por lo tanto, un territorio ambientalmente muy rico, localizado, que disfruta de una centralidad fundamental en el territorio actual, territorio colombiano, pero muy fragmentado. No son grandes unidades ambientales, sino muchas, múltiples, miles dispersas en estas verticalidades andinas que las encontramos por todos lados. Es la primera idea. Territorio muy rico, muy fragmentado. Y esto es fundamental, porque estamos hablando de la larga duración de los tiempos geográficos, de los miles de años que hay desde la retirada de los glaciales hace 12.000 años, que van a dejar unas huellas en los páramos, en las montañas, con sus morrenas, al oriente de la sabana de Bogotá. En esta larga duración, por lo tanto, vamos a encontrar una continuidad muy, muy importante, que es definitiva para entender el territorio, entender la ciudad y entendernos.
comprendernos, porque estamos en el juego los recipientes y contenedor, contenido, están allí en un diálogo constante. Ya no nos da miedo hablar de la geografía y no nos da temor a que nos critiquen como determinismo geográfico. Es un diálogo entre contenedor y contenido, y eso es lo que vamos a encontrar en estos miles de años de la conformación del territorio, al menos los últimos 12.000 años. Segundo, la población. Hay nuevo conocimiento sobre los muiscas y nuevo conocimiento que nos aportan especialmente un antropólogo, historiador también, Jorge Gamboa, y nos van mostrando cómo lo que encontramos hoy es un conocimiento sobre una sociedad muy particular. Muiscas, lengua chibcha, pero profundamente fragmentada. Y aquí hay un elemento muy importante. Los españoles describieron aldeas que encuentran, pero esos miraron con la mirada de lo que traían, y de lo que sabían, y lo que conocían, pero no eran aldeas. Habían poblamientos en algunas partes un poco más densas, pero generalmente lo que se va a encontrar es un poblamiento profundamente disperso. Y esto es lo que, vuelvo y recuerdo, lo que Fares Borda en los años 50, 60 ya venía afirmando, que esta característica de la dispersión del poblamiento va a ser un elemento clave para entender hasta el campesinado de mediados del siglo XX. El minifundio fue una estrategia de utilizar, estrategia de los campesinos boyacenses de utilizar las ofertas ambientales tan quebradas que hay, tan diversas que hay en este territorio. Por lo tanto, vamos a encontrar en cierta medida, una paradoja muy interesante. Desde el siglo VIII, al menos, está a muy corta distancia, y esto va a permitir unas posibilidades de usar lo que ofrece el territorio con el gasto energético mínimo. A corta distancia de camino del oriente de la ciudad está a 3-4 horas, está Choachí. A 3-4 horas, está por el otro lado hacia Zipacón, la posibilidad de combinar pisos térmicos, nichos ecológicos, ecologías distintas, va a ser un elemento definitivo para la ciudad. Segundo lugar, los vientos. Vientos, los alisios del sureste van a ser fundamentales para entender la ciudad. Esto que es un quebradero de cabeza hoy, con la contaminación de la ciudad que nos traen, nos anuncian que traen los humos de los incendios forestales de Venezuela o de los llanos orientales, bueno, también traen las aguas, y las aguas de Bogotá, las aguas de la sabana de Bogotá, las aguas de estos páramos vienen de la Amazonia, traídos por estos vientos alisios. Por eso, de manera preferencial, no todos, pero en general, los páramos se encuentran y las lagunas se encuentran al oriente de este altiplano cundiboyacense. Otra idea que es fundamental para entender la importancia de este territorio es su localización. No era importante,
va a ser cada vez más importante. No era importante antes del siglo XVI, por supuesto, pero va a ser importante cada vez más a medida que el nuevo Reino de Granada, la República de Colombia, se va integrando a los mercados mundiales, cada vez va a ser más importante, porque es, como nos recuerda el geógrafo francés Jean-Paul Deler, es la capital americana más centrada en su territorio. Y esto es fundamental. Va a constituirse como a muy poca distancia de Bogotá, a muy poca distancia de Bogotá está el ombligo de Colombia, cerca a Puerto López Meta. Y esto va a ser fundamental porque esta centralidad en su territorio, tanto colonial como republicano, va a ser fundamental para las comunicaciones. Y esto va a ser, de aquí se va a derivar una de las funciones urbanas más importantes, como veremos más adelante, que es la de ser puerto de montaña, ser un gran centro comercial, ser un gran centro administrativo, gracias a esta centralidad. Entonces, nos encontramos con un recipiente, un contenedor, que no es grande. En el contexto del mundo andino, americano, el altiplano cundiboyacense es una unidad muy diversa, pero bueno, digamos una unidad geográfica pequeña. La sabana de Bogotá, en su lugar más ancho, podrá tener cerca de 70 kilómetros y de punta a punta, extremo a extremo, tendrá un poco más de 250 kilómetros, y esto en la escala continental es pequeño, en primer lugar. Segundo lugar, una gran oferta ambiental, pero profundamente fragmentada, y esto es algo muy importante a tenerlo presente, nos lo explica con claridad la arqueología, pero también Fals Borda, en su estudio sobre el hombre y la tierra, Boyacá y campesino de los Andes, nos hace constante referencia a la fragmentación ambiental, y esto va a ser definitivo para más de una característica económica, política, pero también cultural, como haremos referencia a esto más adelante. Un territorio, por lo tanto, donde confluyen varias geografías, por un lado, las que proceden de influencias del río Magdalena, humedades que vienen del Magdalena, también del Caribe, parte del Pacífico, pero fundamentalmente de la Amazonia. Y esto es clave porque la oferta de aguas de Bogotá va a ser una de las condiciones fundamentales para la riqueza de este territorio. En primer lugar, un territorio muy rico, extremadamente rico, pequeño, concentrado, donde se sintetiza buena parte de lo que está regado y disperso en otros lugares de la geografía de la actual Colombia. Y ventajas de humedades relativas muy altas, vientos que le proveen de aguas constantes todo el año. Todo esto van a ser atributos de Bogotá, que Bogotá no es muy consciente de ello, porque muy pocos saben que el agua que tomamos es agua que viene de la Amazonia, y que el agua de Bogotá depende de la oferta hídrica transportada por los vientos voladores, por los ríos voladores, como le llama este biofísico de Sao Paulo, en el Nobre. Estos ríos voladores van a aportarle una riqueza ambiental gigantesca a la ciudad. Por lo tanto, un territorio ambientalmente muy rico, localizado, que disfruta de una centralidad fundamental en el territorio actual, territorio colombiano, pero muy fragmentado. No son grandes unidades ambientales, sino muchas, múltiples, miles dispersas en estas verticalidades andinas que las encontramos por todos lados. Es la primera idea.
territorio muy rico, muy fragmentado. Y esto es fundamental, porque estamos hablando de la larga duración de los tiempos geográficos, de los miles de años que hay desde la retirada de los glaciales hace 12.000 años, que van a dejar unas huellas en los páramos, en las montañas, con sus morrenas al oriente de la sabana de Bogotá. En esta larga duración, por lo tanto, vamos a encontrar una continuidad muy, muy importante, que es definitiva para entender el territorio, entender la ciudad y entendernos, comprendernos, porque estamos en el juego los recipientes y contenedor, contenido, están allí en un diálogo constante. Ya no nos da miedo hablar de la geografía y no nos da temor a que nos critiquen como determinismo geográfico. Es un diálogo entre contenedor y contenido, y eso es lo que vamos a encontrar en estos miles de años de la conformación del territorio, al menos los últimos 12.000 años. Segundo, la población. Hay nuevo conocimiento sobre los muiscas, y nuevo conocimiento que nos aportan especialmente un antropólogo, historiador también, Jorge Gamboa, y nos van mostrando cómo lo que encontramos hoy es un conocimiento sobre una sociedad muy particular. Muiscas, lengua chibcha, pero profundamente fragmentada. Y aquí hay un elemento muy importante. Los españoles describieron aldeas que encuentran, pero esos miraron con la mirada de lo que traían y de lo que sabían y lo que conocían, pero no eran aldeas. Habían poblamientos en algunas partes un poco más densas, pero generalmente lo que se va a encontrar es un poblamiento profundamente disperso. Y esto es lo que, vuelvo y recuerdo, lo que Fares Borda en los años 50, 60 ya venía afirmando, que esta característica de la dispersión del poblamiento va a ser un elemento clave para entender hasta el campesinado de mediados del siglo XX. El minifundio fue una estrategia de utilizar, estrategia de los campesinos boyacenses de utilizar las ofertas ambientales tan quebradas que hay, tan diversas que hay en este territorio. Por lo tanto, vamos a encontrar en cierta medida, una paradoja muy interesante. Desde el siglo VIII, al menos, este lugar, el altiplano cundiboyacense, es el lugar más poblado de la actual Colombia. Desde el siglo VIII, X, aquí es el lugar donde más gente ha habido en la historia de Colombia. Y eso es interesante porque nosotros tenemos una centralidad demográfica, una continuidad del peso demográfico de este altiplano sorprendente, más de 10 siglos, al menos 10 siglos. Por lo tanto, más allá de que los cachacos sean centralistas, cosa que también es cierto, lo que nosotros encontramos es una continuidad histórica profunda de que este lugar es el lugar más poblado de la actual Colombia. Sin embargo, nunca hubo ni ciudades, ni aldeas, ni estado, ni caminos. No lo hubo. Prehispánicos. Cosa que es, esa es la paradoja. Lugar muy poblado, con una riqueza demográfica gigantesca, con un mito que se deriva de esto, que es el mito del Dorado, riqueza, pero sin organizaciones políticas de ciudades, ni estados, ni caminos, ni aldeas. Y es la paradoja es esa, porque es el único altiplano del continente americano, donde esto no se dio. Y esto es algo que hay que llamar la atención, porque la explicación de esto está en la fragmentación tan profunda. Aquí nos puede servir de soporte dos artículos
que me facilitaron dos estudiantes que me llamaron la atención sobre esto, y es el cultivo de la papa. Y hay un artículo muy interesante sobre la relación entre el cultivo de la papa, cómo desde el siglo XVII va creciendo el cultivo de la papa hasta el siglo XIX y la urbanización de Europa. Interesantísimo. Es un artículo que es un territorio de papicultores y comedores de papa, de cultura de la papa, deberían conocerlo. Y este artículo muestra una correlación directa entre la urbanización europea y la extensión del cultivo de la papa. Porque la papa es el alimento más importante que hay en el mundo, el alimento, no el más importante, el mejor alimento, el más completo que hay en el mundo, el más importante es el trigo y el arroz, y después el maíz, y después está la papa. El poblamiento muisca tiene que ver directamente con la papa, pero aquí nos puede servir otro artículo, que me lo pasó otro alumno, sobre la teoría del arroz. Cómo no solamente somos lo que comemos, sino somos cómo cultivamos lo que comemos. Y es interesante porque la teoría del arroz muestra cómo las sociedades orientales son profundamente cooperativas. Porque la forma de cultivo de su alimento más importante, el arroz, tiene que ser obligatoriamente en grandes grupos sociales, organizados, cooperando todo el tiempo, mientras que la papa no. Ni siquiera para su preparación, ni siquiera para su consumo, requiere un proceso de industrialización. Quitar las tierritas, sacudirla un poco, echarle una olla, agregarle unas guascas, y ya tiene usted lo que antes se llamaba ajiaco. No requiere ningún proceso de transformación. Y esto es algo muy importante. La población, mucha gente, pero sin una estructura política organizada, sin un Estado, sin una estructura cooperativa, sin una cultura de la cooperación, más bien de la fragmentación, porque lo que nos explican los arqueólogos es que hay múltiples cantidades de nichos ecológicos en estas verticalidades andinas que rodean por todos lados el altiplano cundiboyacense, pero fundamentalmente hacia el oriente, que es donde más oferta hídrica ha habido. En este lugar uno encuentra un uso de estos nichos ecológicos, estas pequeñas unidades ambientales, por las distintas unidades familiares. No habían grandes unidades sociales usando grandes espacios ni grandes unidades ambientales. No, pequeñas, pequeñas. Cada cual resolvía su sustento. Esta es la idea. Y es lo que en cierta medida Jorge Gamboa nos va a explicar sobre la ausencia de una lengua que permitiera la comunicación y la comprensión de los habitantes del altiplano. Lo que se conoce como la lengua chibcha es más la descripción que hay de un jesuita que recoge la lengua del pueblo de indios de Fontibón. Pero eso no significa que ese fuera el idioma chibcha, no lo hubo. Hay la lengua, pero no permitía la comunicación entre las distintas comunidades que habitaban este altiplano. Y esto es una paradoja muy grande. Cultura de la fragmentación, cultura de la dispersión, cultura de un poblamiento muy disperso en el territorio, más que una concentración. Y esto es muy fuerte para entender lo que vamos a encontrar posteriormente. Insisto y vuelvo y cito a Orlando Farsborda en sus estudios sobre los campesinos, que nos muestran cómo hay una continuidad muy grande entre ese pasado muisca y el minifundio cuyacense.
Y es interesante porque nos está mostrando unas continuidades de varios siglos, pues porque el territorio es este, y la sociedad es esta, y el mundo campesino es este, y el cultivo fundamental, la papa, es el mismo. Bien, nuestro tercer tema, el primero es el territorio, el segundo la población, el tercero es, bien, la conquista, España. En primer lugar, España, hija de el Imperio Romano, hace lo que hizo Roma, conquistar fundando ciudades. Así como Roma era un imperio urbano, España también va a ser un imperio urbano. En el proceso de conquista va a haber una tensión muy grande en ya pasado 1505, pasada la etapa antillana, cuando se comprende qué es lo que se toparon con la llegada a este continente. Va a haber una tensión muy grande entre el Estado español, que es el primer Estado centralizado a nivel en Europa, los banqueros, que son los que están financiando las expediciones de conquista, y esto es lo que va a llevar a que España transfiera a América una institución que es fundamental, que es el Cabildo. Cuando se funda Veracruz, 1519 o 1520, por Cortés, pues bien, lo que hace Cortés es usar esta institución de gobierno urbano, el Cabildo, crear el municipio, y el rey inmediatamente identifica esto como la oportunidad de sacarse encima al banquero, al financiador, transfiriéndole autonomías al municipio. Y esta es una razón fundamental para entender el por qué afirmamos que España es un imperio urbano. Y este imperio urbano actúa con una lógica que es muy importante tenerla presente, que es muy distinta a lo que sucede con las otras experiencias de conquista, la portuguesa, la anglosajona, la francesa, la holandesa, que llegan a este continente. Es que España va donde están los recursos. No hace como hace Portugal, que lleva los recursos al mar. Por eso Brasil, hija de Portugal, esta nación va a organizarse con una lógica muy clara, que es hacia la costa. Lleva los recursos al mar. Y así van a ser los anglosajones hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza la conquista al oeste. España no. España va donde están los recursos. Y los recursos son de tres tipos: minas de oro o de plata, puertos, mano de obra. Y ahí es donde encontramos nosotros por qué se funda Santa Fe de Bogotá, donde se funda, muy distante del mar, con grandes dificultades de comunicación, pero con un atributo muy grande. Es el recipiente demográfico con la población sedentaria, tributaria, más grande que hay en esta porción de América que es conquistada entre 1505-10 en adelante. Y aquí es importante tener presente una idea, cosa que a muchos historiadores les da dificultad, por no decir también a arquitectos, les da mucha dificultad de comprender, y es que una ciudad es lo que el Estado decide que sea. Es el Estado el que crea la ciudad. El Estado es el que decide que ese pequeño núcleo urbano sea una ciudad, o no lo sea. Es el Estado el que crea la ciudad.
la ciudad es una creación del Estado. La ciudad no depende ni de la riqueza, ni del tamaño de su población, ni el esplendor arquitectónico. Nada de eso influye para que sea ese núcleo urbano una ciudad. Es la decisión del Estado. Y eso está muy claro desde el nacimiento de la ciudad hace más de 8.000 años. Y Santa Fe es una ciudad desde que el Estado decidió que lo fuera, 1540, cuando le otorga el título de ciudad. Hay una historia muy interesante sobre Santa Marta. Ospino es el autor, llama el drama urbano de Santa Marta, y nos muestra la historia de Santa Marta del siglo XVI hasta el siglo XIX, mostrando cómo es una urbe pequeña, precaria, en determinado momento con 80, 100 habitantes, pero es el Estado el que decide, el Estado español el que decidió que eso, ese lugar, fuera una ciudad. Igual Santa Fe. Otra idea que es fundamental, la selección de España, de la forma urbana que escoge España, la cuadrícula, tiene un propósito muy claro, representar el orden. Y aquí hay otra idea que también es muy importante que la tengamos presente, y no me canso de repetirla, y es que la ciudad expresa la idea de orden. La ciudad expresa la idea del poder. Y esto es lo que se va a representar en la cuadrícula. Si ustedes observan la ciudad del siglo XVI, la ciudad española del siglo XVI, van a observar algo que es muy importante. La ciudad es una metáfora del poder. ¿De dónde viene el poder en el siglo XVI? Pues solamente un lugar, del cielo. Y esto tiene que estar expresado en la forma urbana. ¿Por qué? Pues porque, así como en el cielo, todo gira alrededor de la tierra, solamente un centro, pues así debe ser la ciudad. La ciudad es unicéntrica. Y la Plaza Mayor está en la mitad del territorio que hay entre, ubican ustedes, el río San Agustín, calle Sexta, y el río San Francisco, al norte, calle 13, en algunos lugares 14. La Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, está en el centro de ese espacio, así como la Tierra está en el centro del universo. La ciudad es una metáfora del poder, y la ciudad expresa lo que se concibe como orden, concierto. La idea de centralidad está en esto. Y eso es lo que va a aparecer aquí. España escoge esta figura, la retícula, este tablero ajedrez con una manzana vacía, que es el centro, la Plaza Mayor, luego llamada Plaza de la Constitución, y mucho más tarde Plaza de Bolívar. Esta idea queda expresada en este espacio. Luego esto se va a perturbar, por supuesto, cuando van a haber los crecimientos del siglo XVII y XVIII. En el arranque de la fundación, nosotros en este momento. España conquista fundando ciudades, primero. Segundo, va donde están los recursos. Y tercero, allí impone, como si fuera un sello del rey, con esta cuadrícula, impone el sello de conquista. No hay otro imperio similar en la historia de la humanidad. Dicen que este es el imperio urbano más grande que ha existido. Pero esto es algo que no es general en la historia de este continente. Bien, por eso estamos aquí.
porque España, ¿dónde están los recursos? Y la escogencia de este lugar para la fundación de la ciudad es algo fundamental. La fundación, 1538. Mal fundada. Algo que es interesante, Gonzalo Jiménez de Quesada nos lo recuerda Jaime Salcedo en su libro sobre el urbanismo hispanoamericano. Jiménez de Quesada no pasó por Santo Domingo. Santo Domingo fue la primera ciudad pensada como ciudad, trazada como ciudad. Y Quesada no pasó por allí, se vino directo a Santa Marta. Santa Marta es el peor ejemplo de ciudad que había en ese momento, en la cuarta década, tercera, cuarta década del siglo XVI. Jiménez de Quesada llega el 38 y el 6 de agosto hace el establecimiento de un castro militar, un puesto militar, en el sitio de, se parece que es ese, Teusaquillo, que es lo que se conocía, lo que hoy se conoce con el nombre de Chorre Quevedo, al oriente, una parte alta, protegida militarmente, con ciertas ventajas de defensa, y es allí donde se establece este campamento. Y viene el mito de las 12 chozitas, que es cual no hay mayor prueba, porque ningún cronista que escribe sobre esto estuvo presente, ni viviente siquiera, sino que lo escribe a partir de relatos posteriores. Pero lo que es claro es que Jiménez de Quesada no fundó. La fundación jurídica se va a realizar en abril del 39, del año siguiente, y esto le va a costar mucho a la ciudad. Le va a costar bastantes dificultades posteriores, porque el arranque de la ciudad va a ser un tanto difícil en el apoyo que le debería prestar un elemento clave en el funcionamiento de la ciudad, que era las tierras comunales o ejidos, se constituyeron muy lejos de la ciudad. Los ejidos deberían reunir la ciudad, pero los ejidos la ciudad va a recibir tierras ejidales varias décadas después de este momento fundacional, prácticamente 4 décadas después, cuando ya las tierras cercanas a la ciudad ya no podían ser convertidas en tierras del común, tierras de la ciudad. Y esto es lo que se va a organizar en la parte occidental de la ciudad, distante de la ciudad, cuando los ejidos debían tener una función, entre otras, de que la ciudad controlara la tierra para su expansión urbana, para que la ciudad tuviera tierras que pudiera alquilar y con eso funcionar como ciudad autosuficiente. Nada de esto sucedió. Santa Fe fue una ciudad quebrada en toda su historia. No contó con un control de la tierra urbana para su expansión. Y la paradoja es que estas tierras vuelven a la ciudad 4 siglos después, vía una donación que hace José Joaquín Vargas, que es el que compra las tierras, los ejidos y la hacienda que se llamó la Hacienda del Salitre. Pero esto es una historia del siglo XIX y del siglo XX. Bien, se funda, al menos se distinguen dos fundaciones, la de hecho, la militar, 1538, aquella que los estudiantes muy aplicados dibujan con las 12 chocitas, algunos la hacen en plastilina, muy juiciosos, pero es que esto no pasó, no sucedió. Lo que está claro es que muy rápidamente la corona española identifica que esta fundación es importante y, a pesar de su precariedad fundacional, en 1540 va a recibir el título de ciudad. Desde 1540, este caserío,
La mayor parte de las, no, todas las casas de techo de paja, muy precarias, su arquitectura, barro y adobe, para el Estado ya era una ciudad. Y le otorga escudo de armas, este que conocemos, el de el águila rampante con las dos granadas desde 1540, Santa Fe es una ciudad. Y eso no tiene ninguna discusión desde la historia urbana. Así sea, muy pobre. Fue una ciudad muy precaria en su arquitectura. Y llama la atención, porque si ustedes van a Tunja y hacen turismo, al menos turismo histórico, en Tunja, les recomiendo que visiten la casa del fundador, Gonzalo Suárez Rendón. Está al oriente de la catedral, que está al oriente de la plaza. ¿O el Barton? Adosada a la catedral. Casa de dos pisos, dos patios y la pintura mural más espectacular. Pintura mural doméstica más espectacular que hay en Hispanoamérica, esa. Y la pongo en comparación porque eso nunca lo hubo en Santa Fe. Había una riqueza muy grande en Tunja, pero Santa Fe fue una ciudad precaria arquitectónicamente, pero no políticamente. Y fue precaria y queda escrita en su arquitectura, dice Octavio Paz, que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Las primeras casas con techo de teja van a ser ya de finales del siglo XVI. Y va a ser una ciudad que no conoció la piedra para la construcción, de tapia, pizarra, adobe. La mayor parte de las casas todavía en el siglo XIX, mucha casa pajiza, con techo de paja, mostrando una precariedad muy, muy grande en su arquitectura. Pero no importa, no importa, era una ciudad, en eso insistimos. Luego, una vez hecha la fundación jurídica de la ciudad, que es en abril del 39, se constituye la primera institución, se establece la primera institución, el cabildo, la autoridad civil. Muy rápidamente la iglesia traslada la catedral, la traslada de Santa Marta a Santa Fe. Y aquí encontramos entonces el poder civil, cabildo, segundo, la catedral, y en 1550 se constituye esta ciudad en la sede de la Real Audiencia, es decir, el poder supralocal más importante que podía haber. Y se crea la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Esto es lo que define en buena parte la personalidad histórica de esta ciudad. Porque la ciudad se va a llenar de funcionarios, funcionarios de tribunales, tribunales civiles, religiosos, supralocales, locales. Esta es la ciudad de trámites. Esta ciudad es la ciudad de los escribanos, de los letrados, de los traductores. Es que en los tribunales, mucho indígena no sabe el castellano, tiene que ser asistido por traductores. De ahí viene el término de ladino, aquellos indios indígenas que manejaban el castellano y la lengua nativa. Lleno de traductores, lleno de escribanos, de letrados, de abogados, de funcionarios. Y por eso que esta ciudad es el ejemplo de la ciudad letrada. Y esto es muy, muy importante. El control del Estado, el control del Estado local, el cabildo, el control de que son los poderes locales, y
el control del Estado, de la Real Audiencia, que son funcionarios nombrados desde España, van a completar junto con la Iglesia Católica, van a completar todo el entramaje de los poderes que hay en esta ciudad. Por lo tanto, vamos a tener, por un lado, los funcionarios del Cabildo, los alcaldes, primer voto y segundo voto. Los alcaldes tienen funciones judiciales. El alférez real, personaje clave del funcionamiento de la ciudad. El alguacil, el síndico, el escribano, el mayordomo, el pregonero, fundamental. La comunicación de las decisiones es fundamental. El pregonero es clave en el funcionamiento de la ciudad, el pregón. Las ciudades están llenas de pregones. Hoy, estos medios, la radio, las ondas, son los que transmiten las comunicaciones, pero en el siglo XVI el pregonero va a ser fundamental. La función de pregonero del siglo XVI hasta el siglo XIX va a ser un personaje clave en el funcionamiento de la ciudad. Eso de ir con un tambor a alguien anunciando que va a haber un pregón y llega el personaje y saca un edicto y lo lee en la esquina, se para en el lugar del mercado, lee el edicto, esto era fundamental en el funcionamiento de la ciudad. Y esto eran los funcionarios del Cabildo, pero cantidades. Y así los funcionarios de los tribunales religiosos, varios tribunales, resto de funcionarios, y así los el Estado Central, la Real Audiencia, con sus tribunales y sus funcionarios, todo con una prosopopeya gigantesca, cada vez que un oidor, equivalente a un ministro de Estado hoy, la audiencia tiene un presidente, cuando el oidor transitaba por la ciudad, iba adelante un pregonero anunciando que iba a pasar un oidor. Esta es una ciudad que iba de la calle Sexta a la calle 13, de aproximadamente la calle Carrera Décima a la Quinta actualmente. Esa era la ciudad española, pequeña, la mayor parte sin edificar, en este comienzo del siglo XVI. La mayor parte al descampado, pero la mayor parte sin empedrar, y así duró hasta comienzos del siglo XIX. Una ciudad llena de barros, de lodos, las acequias corrían por la mitad de la calle con sus inmundicias, no hay alcantarillado. Y no importa, cada traslado de un oidor era un desfile. Pues, algo parecido con lo que sucede hoy con funcionarios, altos funcionarios públicos, quiero decir, tránsito con camionetas blindadas por la ciudad. Y la significación del poder. Lleno de tribunales, lleno de funcionarios, la ciudad letrada es esta ciudad del siglo XVI. Con varias características. Una, altísima población indígena. La ciudad está llena de indios. Y esto es algo interesante porque la normativa urbana española es que la ciudad es la República de Blancos. El resto es la República de Indios. Cuando se habla de República en el término moderno, es la res pública, el lugar público. Esa es la ciudad es para los blancos, pero ningún blanco vino a trabajar. Y por eso la mitad urbana, el traslado de indios a vivir en la ciudad va a ser fundamental. Y aquí viene un fenómeno interesante en la historia de esta ciudad. ¿Dónde vienen los indios? Es que llegan por miles a trabajar en la ciudad. ¿Cuántos españoles había? Españoles, a principios del siglo XVII, cerca de 2.000 españoles. Es decir, blancos.
mientras que por cada blanco podían haber entre 10 y entre 6 y 10 indígenas para que la ciudad funcionara. ¿Dónde vivían los indios? Los indios llegaban a trabajar en la ciudad a través de una institución que se llama la mita urbana, que son, digamos, un tributo en tiempo de trabajo que debían pagar las comunidades indígenas. El cabildo otorgaba, el cabildo obligaba a que las comunidades de Usme, Batavita, Huasca, Sopó, Suba, todo, tuvieran que enviar determinada cantidad de indios a trabajar en la ciudad. Y esta es una historia de la cual solamente hasta hace muy poco tiempo comienza a ser trabajada los indios en la ciudad. Es que esta era una ciudad donde un blanco y 6 o 10 indios era lo que habitaban la ciudad. Y multilingüe, ¿no? Además. ¿Pero dónde vivían los indios? No importa. Al español no importa. El indio va a vivir en los arrabales. Y aquí viene un fenómeno interesante, y es cómo el antiguo Teusaquillo se convierte en el pueblo de indios, en el poblado de indios. Teusaquillo se va a volver una barriada de indios, y por eso va a aparecer hasta principios del siglo XIX con el nombre de Pueblo Viejo. Si ustedes transitan de la Plaza del Chorro de Quevedo, la Plaza de Bolívar, línea recta, cuadrícula, retícula, las calles trazadas, organizadas, pero si ustedes se van a pie desde la Plaza del Chorro de Quevedo a la Universidad de los Andes, pasando por este barrio que se llama La Concordia, no hay traza, no hay calles rectas, no hay ángulo recto, porque este era la barriada de los indios. Allí vivían. Como no caben, va a haber otro poblado indígena al otro lado del río, por fuera del río, en un lugar que luego se va a constituir en la parroquia de las Nieves. Y ese va a ser Pueblo Nuevo. Por eso, en parte de las Nieves, ustedes encontrarán que no hay carrera sexta. No, en parte no, en ninguna parte de las Nieves hay carrera sexta. En una parte de la 22 tampoco hay carrera octava. Ahí la forma urbana no es exactamente la cuadrícula, porque era otro lugar de habitantes de indios. Por lo tanto, la ciudad española es pequeña. Hago una observación sobre esto porque hoy todo se englobó en una ficción, en un engaño que es la localidad de La Candelaria, que metió el poblado de indios y la ciudad española en un mismo recipiente, que es La Candelaria. Y La Candelaria nunca existió, ni fue un barrio, ni fue una parroquia, ni fue una invención de alguien que con muy buenas intenciones creó este lugar y creó esta ficción de la importancia colonial de La Candelaria, que no lo tuvo. Fue una iglesia. Es una iglesia, pero no fue una unidad administrativa y nos genera una confusión para comprender la ciudad del siglo XVI de manera total. Pero el mapa de la ciudad es un mapa, es un documento, y ese documento debemos leerlo, y cuando uno lo lee con cuidado encuentra que la ciudad del siglo XVI es muy diferente a la barriada del siglo XVI, y la ciudad española, Santa Fe, es muy diferente a Pueblo Viejo, y que son dos universos completamente distintos. Y es algo interesante que en los mapas no aparecen, ¿no? Los indios pues son invisibles, no existen, no aparecen en este registro. Por lo tanto, este elemento es fundamental. A la ciudad la construyen los indios,
la ciudad funciona gracias a la fuerza de trabajo indígena y la energía de la ciudad la aportan los indios. La energía de la ciudad, la fuente de energía, la única que había era la leña. El carbón, nosotros no pasamos por el carbón, y lo que va a aparecer va a ser prácticamente a finales del 19, 20. La fuente de energía es la leña y quienes traen la leña son los indios. Y es otro tributo, la mita leñera. El pago de este tributo en leña y le imponen a los indígenas de los pueblos cercanos cargas de leña al año que tienen que pagar, traer a la ciudad. Y esto es fundamental. Imposible pensar en la ciudad sin el funcionamiento, sin el aporte de la mano de obra indígena. Ahora, este aporte fue alto en el siglo XVI, bajo en el siglo XVII, desaparece en el XVIII. Y esto tiene mucho que ver con la historia de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI es un auge constructivo. Ventos, esterios, los puentes, primer acueducto. Hay un auge constructivo y esto va a ser importante. Pero el auge constructivo no se debió a una inversión del Estado, no. Se debió al control de la mano de obra indígena. Conquistada, subyugada, con sus dioses muertos, tratados como los trataron los españoles, y esto va a ser fundamental para entender que el auge constructivo del 16 dependió del auge de la población indígena. Y la población indígena en la construcción de la ciudad dependió de las instituciones que establecen los españoles, la mita, por una parte, y por otra, encomienda, que se nos escapa al análisis urbano, pero es fundamental entender que los encomenderos, a quienes se les encomienda unas comunidades indígenas, van a ser residentes urbanos. Hay un elemento que es importante tenerlo presente. Para regresar a nuestro primer punto, que es el del territorio, es que España introduce la ciudad, que no la había, introduce el Estado, que tampoco lo había, monta caminos que no existían, habían rutas indígenas, pero no habían caminos permanentes, España comienza su construcción, pero España calca, copia el territorio indígena, no crea una nueva territorialidad. La deslocación está en el establecimiento de las instituciones urbanas, instituciones de gobierno, por una parte, y la creación de un orden territorial que es fundamental, cada vez va a ser más importante, que va a ser el crear la relación adentro-afuera. Y esto arranca desde que arranca la conquista española, porque se va a crear... Porque nosotros ingresamos a la órbita del mundo atlántico y nada, arrancamos en esta etapa de la globalización y esto va a ser un elemento clave en la ciudad. Otro elemento en el territorio. Si ustedes observan el mapa, esta es la ciudad más cercana al río Magdalena que hay de la cordillera oriental. Tunja nunca lo logra. Bucaramanga no es una ciudad colonial, pero la ciudad es... de las provincias actuales del actual Santander, nunca logran contacto eficiente con el río Magdalena. Mucho más al norte está Pamplona, que a través de Ocaña, dos ciudades poderosas, buscaban una salida al Magdalena, pero ellos tenían una salida mucho más práctica, que era hacia el Catatumbo y por ahí hacia Curazao. Más fácil que la vuelta por el Magdalena. Por lo tanto, la ciudad de la cordillera oriental más cerca al río Magdalena es Santa Fe. Y el río Magdalena, como sabemos, es la yugular de este país. Pero no solamente por la relación hacia afuera, sino porque a su vez Santa Fe es la ciudad más cercana de la cordillera oriental, es decir, de la provincia de Santa Fe, de Tunja, de Vélez, de Pamplona, más cerca al occidente. Y el occidente es fundamental en la historia de esta ciudad, que desde Antioquia abajo
y es que son provincias mineras. Y esta relación entre unos territorios, unas provincias agrícolas y artesanales y un mundo minero del occidente va a jugar un papel fundamental para entender la función urbana de esta ciudad. ¿Qué es cuál? Ser puerto de montaña, ser centro de comercio y, por otro lado, ser un gran centro administrativo. Gran centro administrativo civil y un gran centro administrativo religioso. Entonces, la creación de la fundación de la ciudad, mal fundada, pero reconocida como ciudad al poquito tiempo, 540, luego la decisión de crear la Real Audiencia y escoger esta ciudad como la capital, no Cartagena, ese es otro tema. Así Cartagena fue una ciudad mucho más poderosa, pero esa es otra historia. Escoger Santa Fe como capital va a derivar entonces dos funciones fundamentales que son, una, ser centro administrativo civil, dos, ser centro administrativo religioso y, por su localización, ser un gran centro de comercio. En la historia de la ciudad, burócratas, curas y monjas y comerciantes juegan un papel fundamental en el funcionamiento de la ciudad. Pero no podemos entender este funcionamiento sin los que soportan la cotidianidad de la ciudad, que son los indígenas en el siglo XVI. El siglo XVII se agotan y hay una transformación en el siglo XVIII al mestizaje, pero eso es un tema que lo tocaremos más adelante. Hemos tratado entonces cinco temas: territorio, poblamiento prehispánico, luego España, luego la fundación y por último el funcionamiento de la ciudad montada sobre este riquísimo territorio de gran diversidad ambiental y gran diversidad económica, donde la ciudad va a introducir, la conquista va a introducir otra deslocación muy importante, es Europa. En este territorio se puede recrear Europa, su comida, en su vestido y en su vivienda. Es decir, cultivar trigo era el símbolo de civilización. Vestir de lana, por supuesto, y vivir como se vivía, habitar como se habitaba, es muy fácilmente en este lugar. Y eso es otro elemento clave en el éxito de la ciudad. La ciudad y el trigo, la ciudad y los granos, va a ser una relación muy importante que en el siglo XIX vuelve y aparece con mucha fuerza, porque este es el lugar donde primero se inicia la modernización agrícola en este país. Otra paradoja. No fue en el Caribe, ni fue en la llanura de las tierras bajas, fue acá en este interior. Muy bien, con esto terminamos nuestra primera hora. Los invitamos el jueves, si no tienen otra cosa que hacer, que no tenemos otra cosa que hacer. Terminando la tarde, podemos entonces regresar y encontrarnos en este lugar virtual para hablar, para charlar, para intercambiar ideas. Más adelante le intercambiaremos, por supuesto, sobre Bogotá. Muchas gracias y buena tarde.